Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Amigos del tablero, amigos de Mega TV, amigos y amigas de Paraguay, les saludamos desde la Asamblea Legislativa, la sede de la Asamblea Legislativa de la República Popular China, donde nos toca la oportunidad de poder generar esta transmisión de lo que en poco más de una hora será la sesión de honor para recibir al presidente Xi Jinping como jefe del Estado chino, como anfitrión de 53 naciones africanas presentes en el Foro China-África 2024, un foro de cooperación de antigua data que se reúne de manera trienal. Cada tres años hay una reunión del FOCAC, del Foro China-África de Cooperación. El anterior fue en Senegal y fue en la pospandemia, es decir, fue también en un momento delicado del acontecer mundial. Y en aquella oportunidad, China, que ya viene teniendo una situación, un estatus indisputado, reconocido a regañadientes por los otros grandes ejes geopolíticos, la Unión Europea, los Estados Unidos, como el país que más consistentemente ha invertido, es el país que más invierte en África, la República Popular China, y quiere capitalizar y recoger los frutos de esta cooperación que se va resignificando con el paso del tiempo. En la reunión anterior, en el trienio anterior en Senegal, África prometió comprar insumos y productos africanos por 300 mil millones de dólares y ofreció dos paquetes de inversión de 10 mil millones de dólares cada uno, uno de los cuales particularmente para el desarrollo y la formalización de pequeñas y medianas empresas. Es decir, China hace el esfuerzo de comprender el ritmo y el estado de desarrollo relativo de África y ofrece paquetes de cooperación que tienen que ver con este tipo de asimetrías y oportunidades justamente para viabilizar ese compromiso de adquirir productos africanos, introducirlos al mercado chino por valor de 300 mil millones de dólares. Esta, que es la siguiente reunión tres años después, sin dudas va a medir la brecha, si existiere, entre lo prometido y lo cumplido. Pero hoy hay otras urgencias, otros imperativos geopolíticos de muchísimo peso que seguramente van a tener también su gravitación relevante en el marco de esta reunión que tiene hoy su día solemne aquí en la Asamblea Legislativa de la República Popular China, desde donde estamos transmitiendo. Les reitero que es la primera vez que un periodista paraguayo, que un medio de la República del Paraguay accede a este lugar con, digamos, el feliz sentido de oportunidad de que es una ocasión realmente políticamente de mucha relevancia. Amigos y amigas, les saludamos una vez más desde Beijing, desde la capital de la República Popular China, una misión internacional de la mega cadena de comunicación. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever. With his kisses
his fever when he holds me tight. Señoras, señores, vamos a dialogar con el empresario, economista y docente Víctor Raúl Benítez, presidente del Club de Ideas, hombre de discurso incisivo, pero de buen fundamento en cada una de sus expresiones. ¿Por qué queremos hablar tan repetidamente con Víctor Raúl? Principalmente porque la semana pasada la mega cadena de comunicación se hizo eco de sus, precisamente, incisivas declaraciones con respecto al Paraguay de las heladeras vacías, del brutal aumento de algunos rubros que forman parte de la columna vertebral de la canasta básica paraguaya, de la base de la pirámide social paraguaya, el aumento de rubros como el arroz, por ejemplo. Y eso tiene hoy una especie de contrarrelato que le queremos preguntar a Víctor Raúl si estas cosas pueden, estos contrastes pueden convivir tan armoniosamente y corresponderse con una lógica económica. El Banco Central del Paraguay dice que en agosto, ese mes en el cual Víctor Raúl había incrustado su potente dato, el Banco Central del Paraguay dice que en agosto hubo inflación negativa. De que es cierto, algunos rubros subieron, pero otros bajaron, y en el balance aquí no pasó nada, y por el contrario hubo una reducción matemática de la inflación. De esta aseveración de un gabinete técnico versus la afirmación de un empresario y docente, empresario del sector industrial que pisa el terreno de la realidad y desde ahí se fundamenta, hay un abismo narrativo que queremos explorar. Buenas noches, Víctor Raúl, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, muchas gracias, Quique. Te saludo aquí desde el otro lado de la tierra. Bueno, querido amigo, está planteada la cuestión. Nos presentaste datos de un Paraguay cuya capacidad de consumo se derrumba, mientras el Banco Paraguay dice, no, esta es una línea recta que a veces hace un pip para arriba chiquitito, pero luego hace un pip para abajo y está todo bien. Ambas realidades pueden convivir, Víctor Raúl. Sí, en realidad la inflación tiene varias razones. Está en 4,3 en el interanual del Banco Central de agosto. Mi análisis que causó mucha, que fue muy divulgado, fue sobre julio, que yo ya lo hice al final del mes de agosto, porque veía que los precios no bajaban. Y lo que yo planteé fue, guarda que las verduras y los tubérculos, donde tenemos problemas de demanda, ese es uno de los primeros tipos de demanda que supera la oferta. Ese es uno de los primeros tipos de inflación, una de las primeras causas de la inflación. Insuficiencia de la demanda, y en Paraguay tenemos esa dificultad. 49% era el interanual a julio, ahora está 28,8, 29% es en el interanual. La diferencia, yo planteo así, si vos querés comer la misma cantidad de frutas y verduras, perdón, y tubérculos que comías el año pasado, en julio, para comer ese mismo quilaje, si vos comprabas con 100.000 guaraníes el año pasado, este año tenés que poner 149.000 guaracas, 49.000 guaracas más, dije en julio, y explotó el Paraguay, por lo menos mucha gente y ustedes mismos ahí en la radio de vuestra cadena se hicieron eco. Y ahora yo hago lo siguiente, si querés comer la misma cantidad de verduras y tubérculos, los paraguayos comemos mandioca, comemos batata, ¿verdad? Con el curechirirí y la mandioca con el pucherete. Y entonces yo digo, si querés comer la misma cantidad, necesitas poner 29.000 guaraníes adicionales. 29.000 guaraníes adicionales, que es mucho, 29%, 28,8. Pero te voy a contar en las carnes. En las carnes de aves, 10,3% la variación interanual. En las carnes porcinas, tenemos 5,1%. Y en las porcinas tenemos casi igual nomás también.
Perdón, en cerdo 10,3, en aves 3 y en carne vacuna 5,1. No es tan grande en la carne, pero sí en la verdura. Y si vos me decís, ¿qué es lo que sube tanto? Y yo te voy a decir, sube mucho en el mes de... yo soy un experto en supermercados, soy un experto en supermercados. Me están escuchando bien, entonces soy un gran pateador desde mi época de director de empresas multinacionales, soy un gran caminador de los mercados. Y ustedes entonces me dicen, ¿y cuál es la causa, Víctor? Y bueno, mi amigo J. Augusto Saldívar, que es el emblema de las frutas, sobre todo de las verduras y de los tubérculos, que alimenta a al Gran Asunción, no tiene suficientes invernaderos y no tiene suficientes hectáreas. Víctor Raúl, somos un país de referencia agrícola, somos exportadores de bienes agrícolas, sin embargo tenemos un drama para el autoabastecimiento. Es una paradoja muy fuerte que me hace recordar a Irán, por ejemplo, que es un país productor de petróleo, pero que importa casi el 100% del petróleo refinado que consume. ¿Qué nos pasa que perdemos de vista el mercado interno y nos castigamos de esta manera, Víctor Raúl? Significa de atentar contra nosotros mismos. He hecho muchas consultorías para el Banco Mundial, por lo menos algunas últimas, y necesitamos que el Estado invierta mucho más que $350,000 año en lo que yo le llamo invernadero en J. Augusto Saldívar, sea la Yeyapuana. Con $350,000 nos da para dar de comer a los paraguayos, y por eso el tomate, la lechuga y demás productos verdes, rojos y marrones, están caros. Y la gente sabe, a tal punto que ahora que el dólar está alto y el Banco Central dice que hubo una deflación del 0,2 puntos porcentuales, le sale a los supermercadistas ahí en un diario en el 5 o 10, le dicen, no, que con el dólar alto nosotros estamos remarcando todito los precios. Y tenemos que hacer inversiones, Quique, este país tiene que invertir. $1,000,000,000 se paga de intereses por la deuda pública por año. Está en el presupuesto 2025, 1,077. Y nosotros invertimos $350,000 en ayudar a la gente que nos da de comer vegetales. Esto es urgente. El que tiene hambre tiene prisa. Lo dice Betinho, un sociólogo brasileño. Víctor Raúl, decías también en algún mensaje en redes sociales que un inductor muy fuerte de la suba sostenida del dólar, que parece que quiere terminar levantándonos la presión al punto de rozar, de arañar el patamar de los 8,000 guaraníes por dólar para diciembre, se debe al sobreendeudamiento del Estado paraguayo. ¿Es así? No recuerdo haber dicho eso. El dólar está subiendo porque hoy es muy buen negocio llevar dólar a los Estados Unidos y ganar 5% en dólares comprando papeles del gobierno, del Estado, que es como tener efectivo. Mucha gente hace eso. En este momento mucha gente llevó dólares a los Estados Unidos a ganar 5% por año, 5.25%, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, los bolivianos llevan dólares de Paraguay, los argentinos drenan la cantidad de dólares que hay en Paraguay. Y en tercer lugar, este es un momento entre julio, agosto y septiembre, cuando los importadores paraguayos, en un país que no produce luego nada, están recibiendo o pagando sus turrones, sus sidras, y sus camisas nuevas que nos van a regalar nuestros hijos, y los zapatos que tenemos que regalar en Navidad, Año Nuevo, Reyes. Entonces, eso es también lo que está pasando. Esto es un momento estacional en el cual sube el dólar debido a eso. Y la inflación también es muy alta.
para mí por lo menos, debido a que se apagó la Argentina, ¿verdad? Ya he dicho varias veces, Clorinda ya no existe más y Managua también. Si ustedes me quieren decir qué es lo que le ayuda mucho a que en el Paraguay no haya una inflación a veces muy vigorosa, muy dinámica, y yo te diré que más que las letras de regulación del Banco Central son los almacenes clorinderos. Y los gendarmes argentinos y los policías paraguayos bandidos que dejan que entre el contrabando. O sea que ese bandido es el que ayuda. Y no es así como tiene que funcionar la economía. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que ayudar a la producción nacional. No tiene que haber gendarme bandido y no tiene que haber policía bandido. Pero son ellos los que hacen. Algunos dicen, bueno, que sigan bandidos, entonces vamos a tener productos argentinos. No. Acá tenemos que ayudarle a que haya una oferta mayor, que los precios no sean tan altos, porque la oferta es abundante y es suficiente, y entonces los precios se van a equilibrar otra vez a la baja. Hoy está entrando contrabando brasilero de tomate. La otra vez le escuché a un senador, creo que Paco Valdema, que estaba contando que está entrando tomate brasilero. ¿Y qué hay que hacer? Y yo siempre voy a seguir diciendo, el Estado tiene que invertir en fertilizantes, semillas de calidad, invernaderos de calidad y asistencia agronómica de calidad a los hortifruteros del Paraguay, hortifrutícolas del Paraguay. Víctor Raúl, volviendo al tema dólar, exportación de dólares, ¿esto es congruente con el tema de que uno va a una casa de cambios en Paraguay y uno puede comprar dólares en la cantidad que uno quiera y por lo general los cajeros son muy generosos y te dan billetes de a 100, de a 50, de a 20, de a 10, de a 5 y de a 1? Pero después, cuando uno vuelve con el vuelto, por ejemplo, cuando uno va a un viaje y vuelve con los dólares que le sobraron y uno tiene 76 dólares, la casa de cambio dice, no, yo no te puedo agarrar esos billetes. Y a mí me decían, no te agarran los billetes porque están en el negocio de la exportación de dólares y paletizan, compran metros cuadrados de bodegaje en los aviones y no les conviene usar centímetros o metros con billetes de baja denominación, quieren llevar todos billetes de a 100 y de a 50. Entonces, de ahí para abajo, no te agarran o te lo agarran a un precio miserable. ¿Va más o menos por ahí el asunto, Víctor Raúl? Sí, también es cierto. Eso que vos, yo nos vamos y nos sobra $10, $50, $300, $1,000, eso no es nada. Acá el drenaje de dólares es grande, se lleva a la Argentina dólares y se lleva también a Bolivia y también se está importando mucho. Paraguay importa 4.000 millones de dólares solo en Ciudad del Este año para reexportar a vía Muamba Channel, que son los muambeiros y también el turismo de reexportación, que tiene una demanda importante de dólares. Esas cuestiones de los dólares, del chiquitaje, que vos y yo somos chiquitaje, eso no mueve la aguja. Lo que sí mueve la aguja es la demanda enorme de Ciudad del Este. Necesita 4.000 millones de dólares al año, solo Ciudad del Este. Después se necesita mucho ahora para Navidad, que es Año Nuevo Reyes. Este es un momento donde el dólar suele subir, más luego. Pues yo creo que va a bajar otra vez el dólar, no hay que desesperarse con el dólar. La gente no va muy cortoplacista. Yo creo que el dólar puede bajar a 7.600 otra vez. Y el año que viene, el Estado paraguayo calcula 7.569 el dólar promedio del año que viene, con el cual se hizo el presupuesto 2025. No, a mí el dólar no es que me preocupa tanto. Claro, se está depreciando la moneda paraguaya. 5,6% versus el año pasado. El año pasado valía 7.310 el dólar a esta época del año y ahora está 7.700. ¿Saben cómo se soluciona el problema del dólar? Exportando más productos que tengan más valor. Y lo que pasó este año es que los precios de los granos bajaron por tonelada. Y ese envase
de la enfermedad holandesa de empresas de países que dependen mucho de la naturaleza. Nosotros tenemos el problema. Yo cuando algún día si llegamos al gobierno, yo voy a crear el Ministerio de Economía y Educación juntos. Entendemos. La educación, Valdor va a equilibrar el dólar de Paraguay, no el Banco Central que metió esos 1.000 millones. No, acá necesitamos empresas que traigan dólares en cantidad, porque se exporta productos industrializados de calidad y o se exporta economía del conocimiento, se exporta software, se exporta data centers, servicios de, se exporta call centers en calidad, se exporta inteligencia artificial. Nosotros necesitamos enseñar inglés a los mitaí para traer más dólares que no dependan del clima. Ahora tuvimos un problema de que los precios internacionales bajaron y recibimos menos dólares por cada tonelada de soja que exportamos. Eso sí son los grandes temas que mueven la aguja, Quique, y audiencia. En el futuro necesitamos que nuestro ministro y Ramírez sepa de que es el ministro de Economía más importante y que el fracaso de la economía paraguaya se debe a Pedro Peña Umía. ¿Entendió, va? Ese es nuestro gran problema. Víctor Raúl, muchísimas gracias. A tus órdenes. Que tengas un buen día y yo ahora me voy a ver un partido de fútbol. Muy bien. Víctor Raúl Benítez, economista, empresario, docente. Bueno, amigos, aquí la cuestión, un eje interpretativo de la cuestión, es que tenemos autoridades monetarias muy relajadas. Estos grandes marajás del Banco Central miran al cielo, planean su futuro trabajando en el Fondo Monetario Internacional o en algún banco privado. Mientras tanto, cuando Víctor Raúl dice se llevan dólares paraguayos a la Argentina, se llevan dólares desde, ¿qué dólar paraguayo? Se llevan dólares desde Paraguay a la Argentina, se llevan dólares desde Paraguay a Bolivia, es por debajo de la alambrada. No va el operador de cambios a la aduana a decir, mire, estoy llevando $200,000 a la Argentina y los declara al entrar, al salir de Paraguay y al entrar al país de destino. Es por debajo de la alambrada, va como equipaje de mano, liado por la panza, qué sé yo, no sé cómo irá. Y también esta cuestión de que nos roban, las casas de cambio nos roban, porque cuando nos pueden vender dólares, pero no nos pueden comprar los dólares de denominaciones pequeñas por debajo de los $50, nos obligan a retener esos billetes o a venderlos a precio vil. Digamos que uno tiene, como consecuencia de un viaje, $75 que los quiere convertir en guaraníes, 400,000 guaraníes. Y uno va a la ventanilla de la casa de cambio y no agarramos billetes de menos de $50. Y uno se queda con esos 75, ¿eh? Tiene en la billetera 400,000 guaraníes muertos. O justo a la salida está el cambista de la calle, que es un empleado informal de ellos, y te dice, Tenepio, te agarro cualquier billete, patrón. Y uno entra en un negocio vil donde lo que eran 400 se convierte en 250. Es decir, somos sujetos de un maltrato por parte del sistema cambiario. ¿Por qué somos maltratados? Porque el Banco Central no ejerce sus facultades en esta materia, deja que el negocio continúe, porque es un negocio entre socios. Crony capitalism, suele decir Víctor Raúl Benítez, capitalismo de secuaces. Sin dudas, esto se parece bastante a eso. Regresamos en un instante. Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever.
Amigos, amigas, regresamos desde Beijing, donde estamos cumpliendo esta misión internacional de trabajo y estudios. Vamos a dialogar con María de los Ángeles. María de los Ángeles es la madre de la joven tatuadora Isaura Bogado, que se convirtió en noticia, que empezamos a ver su rostro, que empezamos a familiarizarnos con su nombre, no porque era la nueva sensación de algún concurso de canto o por algún perfume de la fama, sino por un triste motivo. Isaura había desaparecido y esa desaparición fue muy ruidosa por el combativo espíritu de una madre que no paró ni un segundo en caminar todo lo que hubiese que caminar, golpear todas las puertas, insistir, protestar, quejarse, denunciar. Lamentablemente, el corolario de esa búsqueda tan intensa fue el hallazgo de los restos mortales de Isaura ya en avanzado estado de descomposición, de manera que no hubo condiciones para que las ciencias forenses pudiesen por lo menos explicar cómo fue el final de la vida de Isaura y por qué habría sucedido eso. Así que uno como padre siente que en el corazón de María de los Ángeles hay un duelo que todavía no está cerrado y sabrán Dios y el tiempo si alguna vez terminará ese duelo tan doloroso. Vamos a hablar con María de los Ángeles porque ella continúa con una militancia solidaria desde su dolor de madre. Ella sigue abogando por las muchas personas desaparecidas que hay en Paraguay. Muchas personas desaparecidas. Y el tema es que en esta ocasión la noticia no aparece. Gente desaparecida en Paraguay, la noticia invisible. Queremos hablar de eso. María de los Ángeles, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Buenas noches a tu audiencia. Y gracias por una vez más mencionarle a mi hija. Y así como dice, es lamentable que no fue por cuestiones de moda o de estar apareciendo en televisión un rostro nuevo, sino que fue por una desaparición que hasta el momento no podemos decir que fue algo que estuvo planeado. Al contrario, hasta hoy en día me sigo preguntando cómo es que nuestra justicia puede tomar tan a la ligera una desaparición, porque cuando se hace una denuncia de desaparición, uno puede llegar a encontrar a su familiar cuando tiene apoyo inmediato y se le puede encontrar todavía con vida. Y ahora, gracias a Dios, la ley ya se modificó y cuando desaparece a los 2-3 horas de desaparición o que no se sabe algo de tu hijo, de tu hija o de tu familiar, te vas a la comisaría y te toman la denuncia, ya pasa a la fiscalía, a la policía de búsqueda de desaparición y se puede hacer una búsqueda y se puede llegar a un final feliz, vamos a decir. En mi caso y en varios casos no pasó eso, cuando eso se tenía que esperar 72 horas. Y por más de que yo me fui después de 24 horas otra vez, me fui a tocar las puertas de la comisaría, me tomaron la denuncia, pero porque me quejé, porque lloré, porque zapateé, pero jamás enviaron a la fiscalía al instante, enviaron después de 2 días. Y ahí recién supuestamente la fiscalía se puso a averiguar. Y se tardó y lamentablemente eso yo creo que se hubiese
revertido la historia y Saura estaría todavía acá con nosotros en casa, porque sigue una silla vacía y es doloroso pasar por esa situación y que no haya puertas en donde uno se vaya y diga, necesito ayuda. Mi hija de 15, 13, 16, 30 años salió de casa y necesito la ayuda de ustedes. Y no hay esa predisposición. De repente la policía de búsqueda y localización hace lo que puede, trabajando con las comisarías de cada departamento, pero es lento. Y de cuentas y estadísticas hasta la semana pasada, y que teníamos 1.212 desaparecidos. Solamente la cifra es tremenda, María de Los Ángeles. De verdad, estaba preparado para escuchar un número grueso, pero más de 1.000 personas desaparecidas ya... Sí. ¿Deberían promover alguna iniciativa de parte de la organización policial? Y sobre todo, por eso insisto, desaparecidos en Paraguay, la noticia invisible. Si esto tuviese visibilidad, si hubiese que pedir, que clamar, que pedir la ayuda de la opinión pública, decir, por favor, esta persona está extraviada y esta también, y esta también, y esta también... Esas 1.200 personas estarían inundando la pantalla y nuestros legisladores, alguno de buen corazón y de buena inteligencia, diría, bueno, acá esto hay que legislar, hay que generar una ley que facilite la ubicación de estas personas. Una ley, por ejemplo, como existe en otros países, de domiciliación, donde la gente debe registrarse ante su autoridad local, ante su municipio local y ante sus autoridades policiales, diciendo, bueno, yo soy Enrique Gamarra, vivo en el barrio Bernardino Caballero, vivo sobre la calle 3 de febrero, número 655, entre Igualdad y San Pedro, y en mi casa vive mi esposa, que se llama de este modo, este es su nombre, estos son sus datos y estos son mis hijos, y también vive un familiar que vino del interior y está estudiando. Todas las personas están referidas en un domicilio determinado. Y si le sucede a alguien que alguien viene de visita durante un tiempo más prolongado que un mes, también tiene que comunicarse ese hecho a la policía. Entonces hay geolocalización y referencia de cómo se mueven las personas de un punto a otro, la dinámica humana. Por solo dar una idea, más de 1.200 personas desaparecidas. Es una catástrofe. Y supuestamente bajó, en realidad bajó en comparación al año pasado, pero todavía no estamos llegando a diciembre. El año pasado fueron 2.200 desaparecidos, de los cuales 800 fueron encontrados con vida. El resto no se sabe. Y hasta ahora, hasta el mes de agosto, 30 de agosto, cerrando el Día Internacional de en donde se conmemoriza la búsqueda y localización de personas desaparecidas en todo el mundo, teníamos esa cifra de 1.212. Y uno dice, ¿qué pasa? Porque ya tocamos puerta de la Cámara de Diputados, estamos detrás de la Cámara del Senado, donde no hubo quórum, volvió otra vez a la Cámara de Diputados, está ahí archivado los documentos, en donde, así como usted dice, que haya una ley en donde diga, ¿verdad?, que en un hogar están viviendo cierta cantidad de personas, y cuando no aparece al final del día, bueno, uno con un simple telefonazo pueda ya
reportar eso y que ya haya en todo el país y en cada departamento la búsqueda de María de los Ángeles Ortega, que no llegó a su domicilio de tal parte, y bueno, que haya una alerta, así como lo hay en Argentina, así como lo hay en Chile, así como lo hay en Brasil. O sea, a nivel acá, vamos a decirle, alrededor nada más tienen esa posibilidad. Nosotros, es como si fuera que los legisladores, si es que no le pasa a ellos así muy de cerca, están como si fuera que nunca le va a pasar. Esto me puede pasar a María de los Ángeles, ¿cuál es la figura más frecuente de persona desaparecida? ¿Hay más personas de sexo femenino? ¿Hay más mujeres que son extrañadas en sus hogares que hombres? ¿Y qué edad en promedio tienen? ¿Y cuáles son las causas que se presumen de la desaparición? Hay más mujeres, niños, ya sea niños o niñas, y personas de tercera edad. Varones hay, pero muy poco. No llega ni al 20%. Varones grandes, mayores de edad. Y si lo son, ya son por enfermedades de Alzheimer, que salen de la casa y no son encontrados. Pero la mayoría son niños, niñas y mujeres. Y te doy un dato más preciso. Los lugares en donde más foco de desaparición es Ciudad del Este, Capiatá, Guarambaré, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Niembro. Pero lo de Ciudad ¿se puede presumir, María de los Ángeles, se puede presumir que en algún caso la cantidad de todos los días que hay de denuncia de desaparecido, pero que no se puede poner a todos como para buscar? María de los Ángeles, ¿se puede presumir que en algún caso la desaparición de estas personas se debe a la trata de personas, por ejemplo? La mayoría de lo que estamos en la federación, en compañía con el comisario encargado justamente de la búsqueda y localización, ya eso es lo que presume ya, inclusive la policía mismo de la búsqueda, está presumiendo que es por trata de personas y de tráfico de órganos o para prostitución. Pero más en niños, lo que vemos es que desaparecen y ya no, ni se encuentra el cuerpo, ni se sabe, desapareció, es como si fuera que le tragó la tierra. Y en mujeres, María de los Ángeles, muchísimas gracias por permitirnos poner en pantalla la noticia invisible, la de la gran cantidad de personas en Paraguay. Y con este contacto, amigos, vamos redondeando nuestra misión periodística de esta noche. Es mucho lo que podríamos comentar del porqué, de los porqués que activan la salida de sus hogares de jóvenes mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Y cada una tendrá su drama o su razón particular. Pero de lo que hablamos acá en público es de la presencia de políticas públicas insuficientes o de la ausencia de ellas. Eso es lo que nos compete modular desde lo colectivo. Salimos a un medio masivo a plantear estos problemas, porque deberían convertirse en políticas públicas que respondan a esta problemática. Bueno, con esto vamos cerrando nuestra labor con mucha gratitud por la sintonía.
I'm a fire, fever, yea, I burn for soup. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever." Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss. Amigos de la mega cadena de comunicación de Paraguay, ya estamos en el interior del Gran Salón del Pueblo, la Asamblea Legislativa de la República Popular China, que hoy abre sus puertas por una magna ocasión para recibir al jefe de Estado Xi Jinping como anfitrión de los más de 50 países africanos convocados para este foro 2024 China-África. Cada trienio, el FOCAC, el Foro China-África, se reúne. La reunión de este año tiene particulares resonancias vinculadas con esta realineación del mundo, disparada principalmente por el conflicto bélico en Ucrania. Histórica transmisión de la mega cadena de comunicación, primera vez que un medio de la República del Paraguay ingresa a la Asamblea Legislativa, al Gran Salón del Pueblo, que además es la sede del mayor partido político del mundo. El Partido Comunista Chino ostenta cuantitativamente esa condición. Y también las altas autoridades partidarias, desde el punto de vista de lo doctrinario, tienen a este sitio por sede. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss. Audiencia de la mega cadena de comunicación, amigos y amigas del tablero de Mega TV, despedimos esta transmisión generada desde el Gran Salón del Pueblo, la Asamblea Legislativa de la República Popular China, donde ha tenido lugar la apertura especial en el marco de una ceremonia de alto protocolo con presencia del jefe de Estado chino Xi Jinping y de 53 presidentes, jefes de Estado y de gobierno de distintas naciones de África reunidas para este foro China-África 2024, que más allá de la agenda de las relaciones hemisféricas entre China y África y estas 53 naciones de África, hay un contexto global de mucha sensibilidad que está tratando de ser interpretado, leído, y nosotros subsidiariamente también vamos a leer las líneas estratégicas de acción de este gigante geopolítico que es China a través de lo que se hable en este foro. Así que
Esta ha sido una ocasión más que importante para nuestra tarea periodística y sobre todo también por las cuestiones de registro, reiterar al despedirnos que es la primera vez que un periodista de Paraguay y que un medio de Paraguay accede a este edificio, la sede de la Asamblea Legislativa del gobierno chino, que sesiona ordinariamente una vez al año. Esta es una ocasión extraordinaria y nos ha tocado en suerte poder estar acá. Buenas noches, muchas gracias. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.